noches, Monterrey. Hace aproximadamente un mes, el señor Conan amenazó. Amenazó con que algo iba a suceder el día de hoy a las 9 de la noche. Son 9:03 y nada ha sucedido. Quisiera saber, señor Conan, ¿cuál es o qué quiere usted hacer? Conan, creo que no vino. No te le pegues mucho, que no se vea. Acércate, acércate. Se va a bajar. Ya está abajo, prevenido. Prevenido, vamos, 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 vamos. Lo tienes, lo tienes. Licenciadito, licenciadito, ya ves lo que te pasó por andar cuidándote de mí. Descuidaste lo que más dice querer, que es tu hijo. Pero ahora vas a tener que decidir. ¿Qué quieres más? ¿Qué te importa más? ¿Tu empresa o a tu propia sangre? Esto no te lo voy a perdonar. Oh my God. Y bien, pues aquí va don Joaquín Roldán, rumbo a la salida en la parte trasera de la Arena Monterrey. Sinceramente, esto es una sorpresa que nadie se esperaba, doctor. Se llevaron a Dorian, el hijo de Joaquín Roldán, y la licenciada Maricela Peña. Pero es una actitud insana. Habla mucho de la calidad moral de Conan. O por las buenas o por las malas. ¡Y arriba la legión extranjera! Y nosotros les decimos que esto tiene que continuar.